Hermanos queridos, Dios le bendiga. Qué bendición estar saludándolo en este domingo, último día del año 2017. Acá estoy con la más bella de todas. Pastora querida, ¿cómo anda usted? Bien, bendecida. Dios les bendiga a todos. Bueno, en esta despedida de este año 2017 que ya se va. Bendecido yendo para la casa del Señor. Así es, con todo queríamos saludarlo, desearle el mejor año de sus vidas, con todo. Acá volvé con el que te Jorge, Dios te bendiga, mi amigo. Gracias por siempre estar ahí, a mi amigo Volquete Jorge, los mejores volquetes del sur. Queríamos desearle un muy feliz año. Ya estamos saliendo para la iglesia. Última reunión de este año 2017. Ha sido un año de bendición. Un año de dolor también ayer, el 17, el número para lo que era el medio escolacero, la desgracia. Y bueno, para nosotros no es una desgracia, pero bueno, mi madre está con el Señor, pero ya queremos que se vaya. Que se vaya este 2017, que sean las 12, levantar la copa de jugo, nada de andar chupando, ni whisky, ni champán, ni cosas como hacíamos antes. Levantar la copa, como hago hace 10 años, de jugo y decir gracias a Dios por todo lo que pasó, por lo bueno, por lo malo que vivimos este año 2017 y recibir el 2018 con toda la bendición, porque sabemos que será el mejor año de toda tu vida y de toda tu familia. Algo grande y poderoso viene de parte del cielo para todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermano, los amamos, los queremos, ya me voy para la Calandria, para la última reunión de este año 2017, para despedir este año que sabemos que ha sido un año de bendición y un año de luchas también, ¿verdad o no, pastora? Así es, un año de lucha, de pruebas, pero bueno, hemos resistido, como dijo el apóstol Pablo, he resistido la batalla, hay que seguir firme hasta el último día. Esto no es para aquellos que corren, sino para aquellos que perseveran hasta el fin. Y como otra vez me traía esa palabra el Espíritu de Dios, que me decía y me hablaba, y me quedé asombrada, ¿no? La palabra resiliencia. Realmente es así, tenemos que ser resilientes en el espíritu y dejar que aquello malo que tal vez nos pase o pruebas o luchas, como venimos hablando, sea algo que nos potencie para este 2018, para disfrutar, para estar felices, para conquistar, para estar preparados para todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que nos estamos viendo allí en la Calandria. Entonces hoy, para despedir el último día del año 2017, y nos vemos mañana también lunes para el primer día del año en la Calandria también a partir de las 20:30 horas con toda tu familia para recibir y dar el primer día del año al Señor. Así es, así que mis hermanos, un muy feliz año, los amamos, los queremos, los bendecimos. Nos vamos ahora a la última reunión, pásela bien con la familia a la noche, le voy a enseñar a hacer cordero a la turca, un cordero que hacíamos con mi padre antes, se lo voy a hacer esta noche, todo con una salsa muy, pero muy especial, así que la noche conéctese que voy a mostrarle cómo se hace ese cordero a la turca. Saludo a toda la gente linda que nos está saludando. Acá mi hijo Adrián pregunta cómo hago para tener tanta facha. Ahí estoy acostumbrado, ¿viste? Yo creo que soy lo más parecido a Luis Miguel que hay, pero mi bella esposa también, gracias a Dios, es la presencia y la luz que nos da el Señor. Así que, y mañana, primero de enero del 2018, mañana, primero de enero del 2018, 20:30 horas, no, ni los perros, tiene perro, tráigalo, traiga la suegra, traiga todo, porque el primer día es un día profético y usted no puede empezar el año sin estar el primer día en la casa del Señor, porque eso marcará la bendición de los 364 días restantes. Así que, muy feliz año, feliz 2018, Heli Shalom y Dambe, Jamei no Dam, que adoramos no Gushmi, con Heli Dustoram, y que Harti Soe, que tú donio Ash, Bareto Volandes, vos con Ijuptar, vos con un cariño para mi apóstol Guillermo Maldonado, mi profeta Ana, Ana Maldonado, a todo Rey Jesús, nuestra segunda casa, a todos los amigos y siervos de parte del mundo. Felicidades para todos. Muchas felicidades y que este 2018 Dios los sorprenda con todas las bendiciones del cielo. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Y si no nos vemos, tranquilo, hermanito, solo porque hemos muerto, nos veremos en los cielos. Chao. Bendiciones para todos.